Señoras y señores, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, feliz martes, que hoy sea una jornada de pasión laboral. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias, este poderoso mundo de las redes sociales. Les saludo hoy martes 25 de abril, usted y yo estamos transitando en el día número 115, faltan 250 días para que terminemos este año 2023. Es martes, vámonos con ánimo y gran actitud. Las noticias del día de hoy. Disney ha anunciado despidos masivos de sus trabajadores. Estaría liquidando a más de 7,000 empleados. Además, caen más indocumentados aquí en Yucatán. 42 brasileños fueron ayer detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. También le voy a platicar, hoy se dará el primer parte médico sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Presidencia insiste en que es falso el desvanecimiento o infarto de mandatario aquí en Mérida. Pero antes, vamos a conocer la información del Servicio Meteorológico Nacional. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. El ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe podría generarnos el día de hoy chubascos y algunas lluvias fuertes en la península de Yucatán. La imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional hoy nos muestra finalmente que hay un sistema anticiclón, el cual estaría generando de alguna forma temperaturas extremadamente elevadas. El pronóstico es que estaríamos registrando hasta 40 grados de temperatura. Ahora bien, debido a las tormentas eléctricas de ayer, la Capitanía de Puerto ordenó desde ayer el cierre de puertos a la navegación durante 7 horas, lo cual paralizó la actividad pesquera en embarcaciones de la flota menor. Hoy ya tenemos puertos abiertos a la navegación, así que suerte a los pescadores y excelente navegación a los turistas que hoy se encuentran en la costa yucateca. Información local. Noticia desde Yucatán. Noticia local desde Yucatán. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a conocer las tres noticias más importantes de hoy martes. Noticia que ustedes deben de conocer. Vamos a comenzar con la información del ámbito local. Se eleva a 410 los indocumentados detenidos aquí en Yucatán por intentar cruzar rumbo a los Estados Unidos tan solo en lo que va de este mes. La información surgió de esta forma. Ayer se dio a conocer que fueron capturados 42 inmigrantes en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública que permitió la detención de 16 hombres, 16 mujeres y 10 menores de edad, todos de origen brasileño, que fueron capturados en la carretera federal Campeche-Mérida por su probable ingreso de forma ilegal al territorio mexicano. Estos extranjeros fueron trasladados en un autobús de la propia Secretaría de Seguridad Pública al Instituto Nacional de Migración, y el chofer de esta camioneta que estaba transportando a esos indocumentados es un hombre de 63 años de edad, originario del estado de Campeche, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de trasladar a indocumentados. Información internacional. Noticia internacional relevante. En información internacional, Disney viviría su segunda masiva ola de despidos, con lo que se pretende eliminar hasta 7,000 puestos de trabajo para ahorrar 5,500 millones de dólares en costos, según fuentes conocedoras. La industria del entretenimiento, de alguna forma, ayer confirmó que ha retrocedido desde su incursión a streaming en video, cuando las compañías de medios establecidos perdieron también miles de millones al lanzar esta competencia contra Netflix. El 27 de marzo, Disney había empezado a notificar a los empleados que estarían siendo afectados, despedidos por la reducción de la plantilla, y comentaron que en este mes de abril habría esta segunda ronda de mayor envergadura de despidos. Ahora también se prevé una tercera ronda antes del comienzo del verano. Noticia nacional relevante. En información nacional, bueno, pues le platico, hoy se dará el primer parte médico sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador tras este contagio que dicen que fue de COVID-19, y se mantiene fuerte la versión de que es falso el desvanecimiento o infarto del mandatario que
vaya, de alguna forma se registró aquí en Mérida. Adán Augusto, el titular de la Secretaría de Gobernación, negó estas versiones sobre un traslado de emergencia desde Mérida hasta la Ciudad de México del presidente tras cancelar su gira en Yucatán, y mantienen la versión como falsa de un desvanecimiento o incluso un infarto. Este funcionario federal dijo ayer que a nadie debe de asustarnos el que haya resultado con contagios de COVID-19, ya que el presidente convive con muchos ciudadanos, y aseguró que tal vez alguno involuntariamente lo contagió y ahora está finalmente aislado y recibiendo atención y, por supuesto, guardando reposo, según informó el día de ayer el gobierno de la República. Este día martes hay imágenes que en las redes sociales se mueven con tendencia y, por supuesto, son imágenes que se han vuelto viral, y hoy las quiero compartir con usted. Las vemos a continuación. Le presento a continuación la primera plana, la portada de nuestro periódico digital Eclipse Prensa, que hoy viene encabezando con tres temas sumamente importantes. Un periódico que usted puede leer completamente gratis todos los días ingresando al portal de noticias www.grupoeclipse.com.mx. Recuerde, siempre información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes para comenzar este martes, el decreto del día de hoy. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Limpia tus horizontes y vamos a construir hoy nuestro mañana. Gracias, como siempre, por acompañarme. Soy Antonio García, muy amables por regalarme esta enorme distinción de saludarles, informarles y, en especial, por supuesto, y mayúsculo placer, poder leer todos sus comentarios. Gracias nuevamente. Despido esta transmisión, por supuesto, en cadena a través de estas plataformas de redes sociales, como son el canal de YouTube, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, en Instagram. Usted lo sabe, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz martes! ¡Ánimo! ¡Buenos días!